Amigos de Sin Mentiras, muchas gracias por participar, por unirse a nosotros semana tras semana. Y desde acá les decimos gracias por el apoyo financiero que nos hacen llegar día a día. Recuerden, muy importante, mantener Sin Mentiras es crucial, determinante, y solo usted puede hacerlo. Ahí están nuestras vías de comunicación para que puedan ustedes colgar sus ayudas, donaciones, colaboraciones de todo tipo. Ha pasado algo interesante en estos primeros compases de la mega batalla. Hay duros combates. Es muy temprano para decir quién va ganando, qué bando va. No, es muy temprano. Esto va a durar días. Pero quiero rescatar la información que nos traen la rendición masiva. Dos pelotones al menos, más de 50, 100 hombres del títere tuvieron que deponer las armas y entregarse, porque habían avanzado en la línea de enfrente y se confiaron y recibieron una, ¿cómo se llama esto?, una respuesta de parte de la federación, cercándolos, emboscándolos, y efectivamente los dos pelotones más otros militares, pues viendo que ya no tenían opción de triunfo ni de derribar las líneas enemigas, optaron por lo mejor, entregarse, porque lograron en un principio, repito, romper filas, romper defensas. Eso sucedió en el asentamiento Subcanovo, eso hace pocas horas, y aún así no pudieron mantener sus posiciones de avanzadas, ni siquiera sus posiciones iniciales, con lo cual fueron devueltos a esas posiciones iniciales, los hicieron retroceder y los llevaron a un punto en el cual ya no tenían escapatoria. No tenían escapatoria y decidieron entregarse, porque además hay que decir, en estas primeras horas de combates allí en ese asentamiento y en otros similares, la destrucción del número de militares del títere ha sido bestial, colosal. Bajas importantes, ellos lo saben. Las pérdidas del personal de esas Fuerzas Armadas son extremadamente graves, podríamos afirmarlo ahora mismo. Pero, lo bueno de todo esto es que estos militares de estos pelotones, una vez ya bajo el comando, bajo la dirección y el resguardo de la federación, ahora aportarán información adecuada, información que va a ser utilizada lógicamente para la ofensiva en otras direcciones y en estas mismas direcciones donde se está peleando. Así que se han rendido en masa en estos primeros compases. No la está pasando bien el ejército del títere comediante, han perdido mucha gente, siguen acumulando en otras direcciones, porque la idea es golpear la ciudad, atacar la capital para efectivamente ver si puede ser tomada para los próximos días. Hay que esperar, esto sigue palmo a palmo, punto a punto. Nosotros en Sin Mentiras monitoreando esta información, ustedes con sus comentarios. Muchas gracias, será hasta la próxima.